Bueno, mi nombre es Jonathan Xavier Ramírez, tengo 27 años y soy egresado de la carrera, la Tecnicatura en Electrónica, orientada a sonido y grabación de la Universidad Nacional de La Matanza. Bueno, un técnico en sonido y grabación puede realizar diferentes actividades, ya sea en el área que se destaque, por ejemplo, en un estudio de grabación, estando operando una consola, haciendo la parte de microfoneo, así como también asistiendo a la producción general de la grabación en sí. En un estudio de grabación, el técnico en sonido tiene que estar siempre al tanto de todas las herramientas que se van a usar, tanto para la producción musical o como para la edición, postproducción de audio, siempre conociendo las tendencias, digamos, musicales de la actualidad, así como todos los equipamientos que se van a utilizar. Hola Diego, ¿qué tal? ¿Todo bien, che? Sí, acá justo estoy con tu fuente. Te comento que quedó muy buena el diseño que me habías pasado. Sí, el mismo, el del último disco de Arsénica. Así que no te hagas drama que se ve todo hasta el logo de atrás. Principalmente yo me estoy dedicando ahora al armado de equipamiento. Digamos que es básicamente el diseño de sonidos, diseño de equipos, tanto en imagen como en el audio. La idea es, en mi caso, hacer transformadores, son fuentes de alimentación para pedales de efectos de los músicos. En su momento, cuando yo ingresé, era muy nueva. Y como en otros lugares era privado, salía mucha plata y la situación económica, digamos que es bastante costosa en algunos casos, decidí anotarme enseguida. Por otro lado, me habían hablado muy bien de la universidad, entonces no lo dudé, directamente me inscribí. Si no te gusta la electrónica y la física, esta no es tu carrera. Si te gusta la producción musical y el sonido en vivo, esta es tu carrera. Si te gustan los micrófonos y las placas de audio, esta es tu carrera. Bueno, digamos que la satisfacción más grande es depender de uno mismo, justamente, y poder trabajar de lo que a uno le gusta, de lo que uno ama, que es justamente, al fin y al cabo, es trabajar por y para la música, que es lo que más me gusta y por eso entré a la carrera.